¿Qué tal amigos de Liber? Un saludo para todos los que están enganchados en el programa hoy con una nueva edición y mucha información porque se viene moviendo el tema de los pases, las contrataciones en Alianza, en U, en Cristal, en todos los equipos de la Liga 1 para lo que va a ser el inicio del torneo del próximo año. Más o menos el 26 está planificado que pueda iniciar el campeonato. Luego tenemos también ya Copa Libertadores que se ha dado a conocer. Los rivales tanto de Melgar y de Cristal que están participando en la fase preliminar de esta Copa. Entonces, mucha información que tiene que ver con los fichajes de última hora. Y hoy, acompañado, obviamente, para hablar de esto y mucho más, de Samir Baltas. Samir, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandro? Un gusto nuevamente bueno, acompañarte aquí en, este, en el programa el día de hoy. Y a todos, saludar a todos nuestros seguidores del libro. Y sí, bien mencionabas, ¿no? Hay mucha información. Se sigue moviendo el mercado de pases en el fútbol peruano de cara a la temporada 2024. Los tres este, equipos, digamos, los fuertes del, del país, ¿no? Alianza, U, Universidad este, y Cristal, se vienen reforzando y haciendo oficial este, llegadas, ¿no? De refuerzos extranjeros. Y bueno, luego ampliaremos durante el programa. Exactamente. Ahora sí, vamos a mostrarles la portada de nuestra edición impresa que dice: Diego para la crema, Universitario cerró la contratación del delantero Diego Fernández Dorregaray. ¿Quién juega en el NEA Salamis de Chipre? ¿Quién es, ¿Quién es el goleador del Centenario Merengue? Hoy te lo contamos, obviamente, y también las, las noticias que tiene que ver con Alianza, que dice, Pana será un candado, defensa Giovanni Ramos jura que la romperá en Alianza Lima. Son algunas de las noticias que tienen que ver con nuestra edición impresa, y obviamente con todo lo que respecta los fichajes que se vienen dando en el torneo nacional. Y ahora sí, vamos a ir de inmediato con la primera pregunta que nos deja producción y la tenemos en pantalla. Y dice, siguen sumando. El, el argentino Juan Pablo Freite firmó con Alianza Lima para la temporada 2024. Ha sido el último fichaje del elenco blanqueazul. Otro defensa más. Yo te decía, un poco en son de, en son de broma, Alianza ha recompuesto... Todo lo que oh. significa la zona defensiva, ¿no? Porque el año pasado terminó jugando eh, Miguel, Zambrano, estaba Santiago García, eh, jugaba Peruzzi por derecha. Vilches que se mantiene. Vilches Vilche que se mantiene y Lagos que se mantiene. Luego estamos, estamos hablando de los que han llegado como Giovanni Ramos, como Juan Pablo Freites, como Renzo Garcés. Son tres jugadores eh, en saga que ha contratado Alianza Lima. Sí, no, y bien mencionas los tres prácticamente en la misma ubicación, ¿no? Uh -huh. prácticamente, centrales, ¿no? Sí. Y justo se mantienen Lagos y Vilches. Es un, una defensa nueva la Alianza, la que, la que va a presentar de cara a la temporada 2024. Pero digamos uno hace un análisis viéndolo del tema de, por ejemplo, el lateral, de, del lateral izquierdo como Lagos y hubo hinchas que tenían ahí un pequeño uh -huh. un pequeño este reservo, por así decirlo en esa banda que podría mejorar a Alianza. Pero bueno, Alianza se reforzó con centrales nuevos. Que bueno, prometen, dentro de todo prometen, incluso dejan sus declaraciones, como el panameño, ¿no? que dice que, que queda, va a dar todo por, por, por la institución, pero ahora es, esta es una apuesta. Sí. O sea, es un, una defensa nueva que, que Alianza va a emplear este, el próximo año y vamos a ver qué tanto voy a, este, puedan este, conjugar este, estos elementos. No, y aparte Alianza lo que ha hecho es bajar también el tema de las edades, ¿no? porque mira... Eh, el panameño que ha llegado y Freites, 23, 25 años. O sea, estamos hablando de... Es una edad. Claro, o sea, es una edad, ¿no? claro. o sea, es, es una edad joven para, para un, un defensa central, por ejemplo, que ve siempre cuando llega un, un zaguero de afuera... Y tienen buena talla, ¿eh? Claro, que llegan con 30, 32, 33 años, pero sin embargo Alianza creo que tiene una política muy establecida de no levantar mucho el tema de, la, de las edades en, en los puestos que quiere. A mí lo que me sigue preocupando de Alianza son el tema de los laterales. Y me sigue preocupando por un hecho que algunas veces digo, pero el técnico creo yo que va a jugar con una línea de tres, por lo que jugaba Restrepo eh, en Deportivo Pereira, eh, debe ser una línea de tres, porque por el momento no se ha contratado lateral de derecho, se ha ido Perusi, por ejemplo, no se ha traído ningún lateral derecho, y el lateral izquierdo, como bien decías tú, uno que ha sido muy lado. resistido como Lagos, y sigue el lateral izquierdo, a menos que tengas... Volantes extremos que se van a convertir casi en unos carneros. sacrificios también. Sí, es lo que, es lo que yo, yo presumo, ¿no? Y es que, como bien señalas, ¿no? este, el técnico siempre se ha caracterizado, por así decirlo, jugar con línea 3. Y bueno, es notorio, ¿no? La, el refuerzo de la llegada de tres este, defensores centrales liberos este, da la impresión o da la sensación de que Alianza va a jugar, digamos, la próxima temporada. Con de repente extremos, pero que también colaboren uh -huh. en el en el ámbito defensivo. Sí, claro, ¿no? A ver. Y tenemos también una, una declaración porque llegó eh, Giovanni, Giovanni Ramos, también, el, el, el defensor eh, panameño, ha jugado en la selección, estuvo en el Deportivo Táchira e hizo ya un reconocimiento a lo que es las instalaciones de Matute, se puso la, la camiseta y ha cumplido ya el día de hoy su segundo día de pretemporada. Vamos a escuchar un poco o vamos a ver también, también imágenes de la presentación de Giovanni Ramos. Hola íntimo, soy Giovanni Ramos, nuevo jugador de Alianza Lima. Me siento muy feliz por haber llegado a un equipo muy grande, con mucha historia. Bueno, el objetivo individual es apoyar al equipo y ser campeones. Al hincha de la Dame le diría, disfruten día a día cada juego que tengamos y con la ayuda de Dios sé que lograremos los objetivos que tenemos en, en mente. No te pierdas este contenido solo por Alianza Play. ¡Arriba Alianza! Bien, teníamos ahí al, al defensa central. Mira, estos son los jugadores que han llegado a Alianza, a los extranjeros. Los jugadores que ha, que ha contratado Alianza Lima o que, o que tiene dentro de la plantilla de los extranjeros. ¿Y por qué te recalco esto? Porque lo vamos a tener en pantalla cuando lo vamos a mencionar. Porque lo que ha mencionado la, la liga, el torneo para el próximo año, es que va a haber seis extranjeros. Sí. Seis. Algo que va a suceder por primera sí, vez cuando quiera... que se venía trabajando. Sí, cuando quiera producción lo tenemos en pantalla. Mira, ahí están los cuatro que va a contar Alianza Lima hasta el momento, ¿no? Adrián Arregui, que ha llegado hace, hace poco, Argentino, volante central. Giovanni Ramos, el defensa central que mencionábamos. Pablo Saba. Que se mantiene. Exactamente. Y Juan Pablo Freites, que es otro central que ha llegado. Obviamente que no mencionamos a Serna, porque es colombiano, pero. Ya dentro sí. de unos días ya sí. debería tener la nacionalización peruana y tampoco Hernán Barcos. Claro, lo, lo de Hernán Barcos ya se ya se venía sería recibir la nacionalización y pues bueno, no, no lo sumamos a esta lista de extranjeros que bueno, Alianza todavía sigue manejando nombres de, este, de, de futbolistas de, del exterior para poder este, seguir reforzando su plantilla y bueno, analizando la lista de extranjeros de, de Alianza ya ahí está marcado, ¿no? Un volante central, uh -huh. ¿no? Creo que el técnico, Reservo tiene su, su dosis de defensivo que claro. quiere tener marcado ahí. Y bueno, los tres centrales, ¿no? Bueno, uno ya es uno peruano natural y bueno, Pablo Saba, que se mantiene, que ha prometido, no ya hemos escuchado sus declaraciones, que, que quiere este, sacarse esa espinita de la temporada pasada y dedicarse a enfocarse en Alianza y sacar adelante este, a, al club. Y, y bueno, todo propósito de todo futbolista en un club grande es este, salir campeón. Ahora, hay que ver si Alianza contrata los seis extranjeros, ¿por qué? Yo lo menciono porque, ¿qué pasa si tú contratas en estos momentos los seis jugadores extranjeros? Ojo, que no puedes que saco a uno y contrato a uno a mitad de año. O sea, claro. son los seis extranjeros con los que te quedas en el año. O temporada. si utilizas el cupo ahorita, de tener los cinco y el cupo lo dejas como para mitad de año, traer un extranjero más, o ocupas todo. Eso es algo que tienes que decidir. Y hablando de cupos de extranjeros, porque se ha dado mucha información acerca de Cristian Eber, ¿no? De este delantero de 25 años, nigeriano. nigeriano, que estuvo en Plaza Colonia, que por los videos, por las imágenes, es un delantero potente, pero a ver, Alianza Lima lo que ha hecho es un sondeo, o sea, ha comenzado a preguntar acerca de los servicios, no hay hasta el momento una, una no oferta, una propuesta formal, porque tengo entendido, y estaba hablando con un colega uruguayo que me decía... De que en estos momentos hay una prioridad de nacional de Uruguay por contratarlo. No es cualquier equipo. Sí, claro. Pero hay que ver si en lo económico puede competir con Alianza. O sea, a veces el fútbol uruguayo con el fútbol peruano, en lo económico, sí. te digo que el fútbol peruano a veces paga mucho más como que que, que los se ha puesto al, a la altura de, de, de lo que puedan proponer este en, en, como clubes, como nacional. Sí, sí, claro, ¿no? Por eso te digo. Y en cuanto a contrataciones del torneo local que ha hecho Alianza o que ha sumado. Estamos hablando de Cerna, de Garcés y de Fuentes, de Aldair Fuentes, que regresó, que había estado en Vallejo, claro. regresó a Alianza y hasta el momento se queda en Alianza. Claro, se mantiene, creo que uh -huh. es del, pu del puesto bueno de, del técnico que, que viene también este, evaluando este elementos dentro de la plantilla que se ha mantenido, porque ya, bueno, todos fuimos testigos de la limpieza que hizo Alianza este, antes de empezar a reforzarse, que fue con nombres muy, muy, este, muy importantes. Pero ahora este bien señalas, ¿no? Veremos si Alianza decide contratar a otro refuerzo extranjero, que, y bueno, ahí quemaría todas sus opciones de a mitad sí. de temporada, si en caso, no sé, hipotéticamente hablando, ¿no? Todo puede pasar. Si no le va bien con los elementos que tiene, hay momentos que esto, esto de la opción de poder contratar, reforzarse con otro extranjero y no lo no te, resu no te resulta, pues bueno, le podría jugar una mala pasada. Claro, Pero por yo tenía momento, entendido que Alianza iba a contratar dos jugadores más extranjeros. Claro que es un 9, que esto sí lo tiene cerrado, porque la idea es que pueda, que pueda estar Saba, Barcos, un 9 extranjero más y un enganche. Eso era lo que Alianza tenía que contratar, porque obviamente se va a quedar con Jairo Concha, tengo entendido que al día de ayer ha avanzado mucho la negociación con Jairo Concha para que se pueda quedar en Alianza Lima, entonces faltaría el 9 y un enganche, ya con eso completaría los 6, Exacto. y de ahí ver si es que llega Darrigo, por ejemplo, que Alianza lo está buscando de todas formas, lo que pasa es que el, lo que tiene que pagar Alianza es casi medio millón. Entonces es una cifra muy importante. Claro, entonces lo que, tiene que, lo que está haciendo Alianza es o negocio y que el jugador también pueda poner de su parte para, para que pueda hacer una salida con un pago que no sea tan exorbitante como el medio millón, casi el medio millón que tiene que pagar Alianza, o en todo caso había hasta una forma de hacer alguna algún trueque con algún jugador más que te puedo sumar por esa claro. por esa temporada. Pero son algunos de los elementos que Alianza quiere contratar, Alianza que va a ser pretemporada hasta el día 23, luego va a tener esta para por fiestas y luego vuelve ya a la pretemporada pensando en lo que va a ser los amistosos que va a tener en enero ya el, el inicio de la Liga 1. Es la información entonces del equipo íntimo de Alianza Lima y vamos a pasar al siguiente tema también que nos deja producción y lo tenemos en pantalla, que tiene que ver con Universitario, ¿no? Confirmado, dice Sebastián Britos, será el nuevo arquero de Universitario de Deportes. Y se confirmó entonces una, una apuesta que quería Universitario porque se había quedado con Romero con el arquero con, que, que había tenido minutos la temporada pasada, sí, Carvalho que decidió obviamente no salido. seguir. Y era complicado lo de Carvalho, ¿no? Porque, ¿qué pasaba si Carvalho se quedaba en la U? Eh, ¿Quién iba a ser el arquero para, la, para los partidos de Copa Libertadores? Romero. Es lo más probable. Y, lo, y, y de suplente tenías que tener a un juvenil. Y sí. era, era por la sanción que tiene Carvalho. Exacto. Entonces, lo que te estaba viendo la U era... Tener a un arquero de mayor experiencia para afrontar a Libertadores. Claro, y el arquero que llega a Nobritos, este, bueno, 35 años, es un arquero de experiencia de por sí, ya le va a dar este, esa cuota este, al club universitario. Que, que bueno, era una posición que, bueno, tras la salida de Carvalho, era una obligación este, reforzar, porque, a ver, un universitario tiene, como ya sabemos todos, no, la Liga 1, que la responsabilidad dentro de la institución, que en el año de su centenario, tienen la obligación de, de, de pelear y sobre todo por los hinchas de todo ganarla. Y bueno, y tener este, la Copa Libertadores que, que Universitario vuelve directamente a la fase de grupos y bueno, y sumar un elemento este, a un arquero que ganó todo en, Liber, uh -huh. en Liverpool de Uruguay y, y tiene este, la, la convicción de, de hacer lo mismo con, con Universitario, que bueno, ahí ya se hizo oficial a, <coughs> su, su llegada, ¿no? Claro, y sobre, y sobre todo en cuanto a lo que es un arquero experimentado, me parece que eso es bueno, es un arquero que ha sido campeón con, con Liverpool de, de Uruguay. Y ha sido considerado uno de los mejores del, del campeonato. O sea, no es, no es sí. poca cosa el técnico, el, el jugador que contrata universitario para, para. el arco. Pero a mí lo que me llama la atención es un poco en las declaraciones. Vamos a escuchar un poco lo que, o mejor dicho, a leer lo que ha hablado el, arquero. el nuevo arquero de Universitario de Deportes, ¿no? Que dice, ya está todo arreglado con Universitario, voy a un gran equipo. Se puede decir que soy que, que soy el nuevo arquero. Sí, el club se contactó conmigo previo a las finales, traté de manejarlo con mesura por lo que nos estábamos jugando. Mira, acá esto yo quería resaltar, ¿no? Porque dice, eh, me, con, me contactaron antes, entonces, acá en la segunda en la segunda declaración dice algo que a mí me preocupa un poco, ¿no? Porque dice, creo que Fossati fue el que eligió mi nombre sobre la mesa y espero comunicarme con él para agradecerla. También me llamó eh, Guastavino, un exjugador de universitario, a contarme todo sobre el club. La U todavía no cierra el técnico. Barreto ha viajado a Argentina, va a viajar a Uruguay, va a ver alguno, algunos nombres. Se habla de Matosas, se habla de, de Gustavo Quinteros, de Farías, sí. se hablan de algunos nombres que va, que va a llegar, pero Universitario estaba armando una reestructuración con jugadores y con el plan de juego que quería, que era con Fossati, ¿no? Y ahora hay que ver un perfil algo parecido con los jugadores que tiene. Sí, ¿no? Bien, bien marcadas ahí. O sea, es, digamos, es como que Fossati dejó una lista de nombres. Y Universitario se está, está reforzando con esos elementos, pero no sabemos cuál es el técnico que va a llegar. Además, si todavía no inicia la temporada, pues recordemos, Fossati llega en, en plena temporada con Universitario la, la, la pasada. Esta vez es un inicio de una nueva campaña y el técnico que llegue va a querer también, este, digamos, ciertos nombres, ciertas zonas de reforzar. Bueno, ojo, sabemos que Universitario. Tiene pensado, si no, tenemos la información, creo yo, de que solo falta reforzar con uno más, un elemento extranjero, si no me equivoco, es lo que tienen planeado en la interna del club. Pero este veremos, veremos. Porque la, ahorita la prioridad, creo yo, que paso por lo necesario es que el técnico ya se, se, se haga oficial. O sea, hay muchos nombres, como bien mencionabas, pero no hay ninguno como que te da esa garantía al 100% de que va a llegar. O sea, todos están como que... Claro, porque a ver, ¿cuántos extranjeros le falta a la U? Mira, aquí Ureña... Riveros, Di Benedetto. Benedetto. Estamos hablando del, del arquero, del, del delantero, de Dorregaray. Y ya van cinco ahí. Yo, claro, por eso te digo, ahí van cinco jugadores. Es casi la misma situación de alianza. Claro, te falta uno y el que Todo vas a indicar que no va a seguir, que faltan solamente detalles, es Piero Quispe. O sea, sí. no vas a tener a tu mejor jugador, porque Piero Quispe fue, bueno, en opinión personal, el mejor jugador de la U. En el, y del año creo en el 2023 y no lo vas a tener porque está casi todo consumado para que se vaya a jugar a Pumas obviamente que te va a dejar un dinero muy importante y creo que la U va a necesitar un volante de unas características similares, similares o algo parecidas a la de Quispe, porque si vemos lo que tiene tiene Martín Pérez Guedes eh, tiene a bueno Calcaterra que a Calcaterra. A algunos partidos y de ahí no tiene un jugador... Que pueda asumir esa, habilidad, licitor, ¿no? esa inventiva que, que, que le ponía este Piero Quisper al partido, a cada partido. Bien, no, es, es lo que señalas, ¿no? O necesitario también pasa por esa situación. O me refuerzo uh -huh. con un el elemento, ya sería su sexto extranjero, y ya pierdo la opción este, durante la temporada de, de reforzarme, ¿no? Eventualmente. Claro. Pero ahora es saber elegir con quién podría reemplazar esa pieza fundamental. Porque, a ver, hay que ser este, francos en esto. Piero Quispe fue muy fundamental por Universitario en, en la consecución del, del uh -huh. título por lo que le daba al club, por lo que le daba al, al equipo. O sea, uh -huh. su inventiva, zafarse de los rivales, tener esa facilidad de habilitar, potenció su, su, la, de cara al arco, pegarle al arco. Es un jugador que tú lo quitas y es como que va a dejar un gran vacío. Y si no refuerzas esa posición, Universitario es en cierto modo, complicado. Claro. Claro, sí, sí, definitivamente, ¿no? Es un poco el panorama de Universitario con, con los refuerzos. Y para los hinchas cremas que, que se preguntan acerca del técnico, la próxima semana es la semana clave. La próxima semana es sí o sí Universitario anuncia su nuevo entrenador ya para que pueda seguir asumiendo la pretemporada, porque la U ha comenzado sin entrenador y la próxima semana ya cierra definitivamente el tema de quién va a ser el nuevo entrenador de Universitario de deporte luego ya lo conocido lo de Fossati que también ya la próxima semana o los próximos días sería su ya oficial. se puede anunciar ya como técnico de la selección peruana nosotros de esta forma le ponemos punto final al tema de Universitario y vamos a pasar también a la agenda no porque hay partidos el día de hoy hay muchos partidos buenos el día de hoy como en la liga española por ejemplo que va a jugar el Villarreal a las tres y treinta de la tarde ante el Celta de Renato Tapia el Atlético de Bilbao, 3 y 30 de la tarde, ante Las Palmas. Son algunos partidos de la Liga Española que se van a estar jugando el día, el día de hoy. También tenemos Liga de Francia. Así es, Sandro. Aquí tenemos pues, ¿no? al PSG que enfrenta al Metz a las 3 pm. Lo podrás ver por las plataformas de ESPN2 y Star Plus. También tenemos el Lyon, igual a la misma hora, a las 3 pm ante el Nantes. Y el Estrasburgo, 3 pm versus el Lille por Star Plus. Perfecto, entonces son, son los partidos del día de hoy, los partidos más destacados, y nosotros de esta forma llegamos a la parte final del programa. Nos vamos a encontrar, como siempre, el día de mañana, minutos después de las 12, con toda la mejor información en Libro por LR. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias, Samir. No, gracias a ti, Sandro, y bueno, saludos a todos los seguidores del Libro.